Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Continuamos conversando con Nicolás Llévenes, que es el autor y cofundador de Kiki, que ya vamos a saber de inmediato de qué se trata, pero hay más palabras que todavía necesito comprender en esto. Y, por ejemplo, desde que ustedes parten monitoreando, haciendo un diagnóstico de situación, de cómo es el uso energético de un determinado lugar, que puede ser chico, grande, en fin, incluso le hacen un avatar para ir como simulando cómo se va gastando la energía, hasta que esa información se integra en una nube, se analiza y la persona hace una experiencia de usuario. ¿Todo ese camino es el que ustedes van apoyando con Kiki? Sí, efectivamente así es. Suena loco y siempre me han preguntado, ¿y cómo se come esto? Claro. Porque efectivamente tiene varias terminologías que pueden complicar y tal vez diciéndolo súper en simple, no es que me sienta que sea necesariamente este el producto o servicio que entregamos, pero para comerlo simple uno podría decir que es una plataforma de control y gestión de la energía. Mira. ¿Cierto? Que permite a las personas visualizar una información de manera sumamente simple para lograr entender cómo se consume la energía y lograr generar ahorro con la misma información. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que más buscamos con esta experiencia de usuario de la plataforma es simplificar la información. Nadie creo que ha visto un kilowatt hora en su vida. No. Son como los virus. Nadie lo ha visto. Nadie sabe. Inclusive me acuerdo cuando uno le enseñaba los virus, los ponían totalmente en videos para entender qué era, porque la palabra en sí ya lo hacía a uno distante de algo que en este caso la energía, tienes que gestionar constantemente. Entonces, buscamos justamente facilitar esa interacción, hacer que la relación sea más humana con la energía. No digo por esto que la toque ni nada, pero digo esa relación más humana en el sentido de cómo una persona puede gestionar. Energía no solo es la luz eléctrica, ¿no es cierto? Energía es un concepto un poco más amplio. Sí, exacto. Nos dimos cuenta nosotros que la energía, como el agua, eran similares en lo que es gestión. Porque lo más relevante de esto es que estos dos recursos tan relevantes, hay un problema hoy día general que es el desperdicio de estos recursos. Claro. Existe hoy día un desperdicio promedio de energía de un 30%. O sea, básicamente ese 30% de energía la usa de sobra. No debería uno por qué usarlo, es mucho. Pero en el agua es aún peor. Existe un desperdicio promedio del 50% del agua. O sea, desde lavarse los dientes con el agua dada, bañarse mucho rato, regar el jardín, que de repente esos son hábitos que tenemos que cambiar. Y volvamos un poquito a eso del cambio de hábitos energéticos, que me pareció fascinante, porque en el fondo el comprender lo que las personas hacen. Y me encantó tu frase que es mejor cambiar el comportamiento que el equipamiento. Me liquidó porque es exactamente eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Sí, acá la suerte que tenemos es que esto ya existe. Ya lo han tratado varios psicólogos, obviamente personas de la neurociencia. Inclusive tuvimos la suerte de que un psicólogo tuvo el premio Nobel de Economía con su trabajo y el creador del libro Pensar Rápido, Pensar Lento, que luego, más adelante, en la teoría del codazo que le hicieron este pequeño empujón, también Richard Thaler obtuvo el premio Nobel de Economía con lo mismo. ¿Qué decían básicamente estas personas? Obviamente dicen muchas cosas, pero en simple para nosotros es cómo a través de información o cómo a través de cómo decimos las cosas y hacemos las cosas, creamos un ambiente para que las personas cambien su hábito de forma constante. Aquí voy a dar tal vez un ejemplo muy, muy básico, pero creo que ejemplifica bien lo que quiero transmitir. Generalmente ocurre que cuando se quiere ahorrar energía
y esto fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, se crean eslogans para reducir la energía que dicen generalmente apaga la luz. Ya. Y se hicieron pruebas, varias pruebas. Uno decía apaga la luz, no pasó nada. El siguiente cartel que pusieron en las casas decía sea un buen ciudadano. No. No movió la aguja en absoluto. Otro cartel que decía ahorra energía para ayudar al medio ambiente. Y uno creería que esa palabra es súper tangible, pero hasta eso es intangible y las personas no se mueven por lo intangible. No. ¿Cuál fue el único cartel que funcionó o comunicado que funcionó? Fue el que decía tu vecino gasta menos energía que tú. Toma. Las personas de por sí son competitivas. Nadie quiere ser, gastar más energía que el vecino, y peor aún que lo sepa el mundo esto. Y eso hizo una reducción de energía tremenda, por el solo hecho de dar a conocer que gastaba más que una persona de similares características que yo. Por eso dicen que uno corre más rápido al lado de una persona que es parecida a uno, ¿cierto? Si uno sale a correr con un amigo, va a correr probablemente más rápido. Esas son técnicas de la teoría del comportamiento. Y como esta existen muchísimas. Una de las más interesantes, que antes podemos ver después, es la gamificación, que es a través de elementos lúdicos, como juegos, utilizas para, como herramienta para escenarios que no son de juego, como ahorrar energía. Entonces, ¿tú cómo generas a través de la ludificación? Claro, o sea, en una mente adulta, como que los mensajes uno podría pensar que tienen que ser como lineales, planos, serios, y resulta que las personas de alguna forma se mueven también por las emociones. Y cuando tú le pones la competitividad, lo entretenido, es cuando las cosas prenden, cuando se ven venir. Y yo diría que efectivamente este comportamiento lúdico tiene su gracia, pero tienes que escribirlo en el cerebro, en alguna parte tienes que decirlo. Y yo, perdona que me tome este paréntesis, que como la industria tabacalera, por ejemplo, hizo la asociación entre el tabaco y el deporte, o el tabaco y las motos, y pasarlo bien y ser muy glamoroso, cuando nada de eso era cierto. En este caso, que sí es cierto que tenemos que propender al ahorro energético, al no desperdicio de nuestros bienes preciados, digamos, o a utilizarlos en algo que sea más productivo, no botarlos, no dilapidar nuestros recursos. En ese sentido, tomo como muy interesante esto, que primero uno tiene que tomar conocimiento de qué es lo que gasta, dónde lo gasta, por qué y para qué lo gasta, quién lo gasta. Y ahí, si uno tiene una empresa, ¿cierto? Esto del monitoreo, explícanos un poquito qué es el monitoreo IoT, que todas estas son palabras tan distantes, tan recién aprendidas para uno. Sí. Bueno, justamente la parte de cómo lo hacemos es también relevante porque permite que sea bastante rápido y escalable. El IoT significa Internet of Things, o sea, Internet de las Cosas, que, dicho en simple, como muchos equipos sensores nos entregan información día a día, desde, por ejemplo, un celular, nos entrega mucha información del comportamiento de las personas. En este caso, obviamente los sensores que son capaces de entregarnos información en línea constante para saber cómo funciona el comportamiento eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? La única información que se tenía antiguamente del consumo eléctrico venía del medidor, ¿cierto? Que te llegaba con una factura a la casa. Y que pasaba un caballero a verlo casa por casa. Y que pasa todavía. Pasa todavía. Todavía. Eso se cambió por, le llaman smart meter, o sea, básicamente medidor inteligente. Claro. Que en vez de ir el caballero a la casa, ahora ese mismo medidor es capaz de enviar la información a internet, ¿cierto? A la nube. Claro. ¿Qué pasa? Esa tecnología fue mejorando y variando y también siendo más económica para uno decir, porque ¿qué ocurría? Esa tecnología se está usando del medidor hacia afuera. Y en verdad, del medidor hacia adentro es donde pasa la gestión energética. Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente es instalar estos medidores inteligentes de energía en diferentes máquinas, circuitos eléctricos, para capturar datos en línea de cómo funciona, cómo se está usando esa energía. Con eso de inmediato comenzamos a entender si se está usando bien o no la energía,
por el solo hecho, por ejemplo, de comparar, de hacer un seguimiento, de tener líneas base, etcétera. Pero ya lo primero que hacemos es capturar los datos de estos equipos, de estos procesos, en línea, en tiempo real y sumamente cuantificado. No solamente así por... Antes hacía gestión genérica más o menos al dedo. Decía, sí, yo creo que gasto más en esto, pero no sabía realmente si eso está ocurriendo. Y ahora tienen la posibilidad de monitorear las variables críticas para cada sistema, para... que son variables distintas entre distintas empresas. Tú me contabas también antes que esto podría tener una repercusión en la cantidad de personas que trabajan en un determinado lugar, si tú tienes el control de las variables a distancia y puedes hacer el monitoreo, por ejemplo, en una residencia de personas mayores en donde una persona a cargo tenga a su cargo más pacientes, por ejemplo, con una mayor seguridad si los tiene mejor monitoreados. Esto que para nosotros en las UCI, en los intermedios, están como se puede entender. Nunca se puso, para mí, nunca estuvo puesto en el hogar, en una empresa, en una clínica, pero creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Y como decíamos, esto ya estas soluciones llegaron para quedarse, porque en el fondo, ¿quién no quiere ahora tener el control de su proceso? Exactamente. Esta tecnología, bueno, en nuestro caso, la usamos para mejorar el consumo energético, ¿cierto? Ahorrar energía. Pero como bien mencionas, es una tecnología que ha revolucionado al mundo gracias a toda la información que acaba de capturar. Inclusive ya hay ciudades inteligentes que está todo monitoreado, la polución, pulseras para las personas de tercera edad, como mencionaba, para monitorearlas constantemente. Puede sonar medio ingenieril y poco distante del humano, pero un humano es similar a una máquina en ese sentido. Un auto uno lo monitorea, tiene que saber constantemente cómo está, y de repente se enciende una cosita en el auto que dice, ¿sabes qué? Algo pasa con el motor. Las personas, cuando son monitoreadas constantemente con estas pulseras u otros elementos, obviamente uno podría saber su estado de salud constantemente. Yo creo que los relojes inteligentes hoy día nos permiten también obtener mucha información de cómo funciona la persona. Porque una persona, a mi modo de ver, y aquí sin ser experto en salud, creo que tiene mucho que decir a lo largo del tiempo, más que en un momento puntual de un examen, probablemente, sino que tal vez nos arroje mucha más información de cómo funciona tal vez su frecuencia cardíaca, su estado, cierto, de respiración u otras variables que sirven justamente para el análisis de salud de las personas, pero monitoreadas constantemente. Esto llegó definitivamente para quedarse, o sea, el IoT para todo tipo de industria, salud, energía, los seguros de auto, esto es súper interesante. Las aseguradoras de los autos lo hacen generalmente por, te definen cuánto te va a costar tu seguro por tu edad, ¿cierto? O por tu, si eres hombre, mujer, etc. Lo que está ahora con el IoT revolucionando es que ya no va a ser así, sino que al monitorear tu auto van a saber exactamente tu comportamiento de uso del auto. Porque puede haber una persona que sea muy loca para manejar. Y básicamente al hacer eso, van a estar monitoreándote y tu seguro del auto, tu riesgo, va a estar definido en base a los datos reales del IoT, de los sensores del auto, o sea, maneja muy rápido, muy loco, hace esto, hace lo otro. Eso también revoluciona, obviamente, la industria de seguro, y así con otras, con diferentes tipos de industrias, así que en salud también yo creo que llegó para quedarse, definitivamente. Claro, y ahí, mira cómo avanza la hora, cuéntanos un poquito que... ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cómo uno tiene como una representación de su empresa, de su casa, y vas viendo cuánto vas gastando, cuánto puedes ahorrar? ¿Vas avisándole a la persona en tiempo real? ¿Cómo lo hace? Así es. La plataforma está hecha para las empresas hoy día principalmente. Y ahí, como mencionamos, estamos en diferentes tipos de industrias en empresas. Entonces, ¿cómo funciona? Primero se capturan todos estos millones de datos que van a la nube y se procesan para hacer información útil. ¿Cómo funciona la plataforma? Obviamente una plataforma web, que a futuro idealmente también va a ser aplicación. Es una plataforma web que al ingresar a esta plataforma
las personas pueden ver su consumo en tiempo real, también pueden ver comparados con similares para entender si están fuera de rango o no, también genera alertas por el funcionamiento de las máquinas. En las máquinas, las variables eléctricas son como los síntomas de las personas. En el sentido que si una persona tiene fiebre, ¿cierto? Significa que puede tener algo. Si una máquina usa mucha corriente, significa que puede estar fallando. Entonces también sirve para el mantenimiento predictivo de las máquinas. Pucha, si hubieran tenido esto en Chernobyl, no hubiera explotado el reactor nuclear. Probablemente lo tenían, pero no lo usaron. Pero efectivamente es así como funciona. Y otra cosa muy relevante que nos hemos dado cuenta nosotros, que no todas las personas tienen tiempo para meterse en una plataforma todo el tiempo, son las interacciones. O sea, alerta al celular, mensajes que se han gamificado, decirle, uy, ¿sabes qué? ¿Puedes ver tus datos en el celular? Claro, puedes ver en tu celular cómo está funcionando una planta, etc. Y ahí después, no sé si hay tiempo, pero después viene otra idea súper relevante, que es el control del mismo celular o computador. Las personas también pueden controlar y decir, ¿sabes qué? Voy a apagar las luces de... Pum, y la... ¿Eso es como la domótica? Esa es la domótica, exactamente. Como tienes la domótica. 2 minutos para explicar esto, porque también es una cosa tan como de cajón, o sea, tan obvia, tan útil, pero que no la hemos tenido como una prioridad, pero ahora sí, yo creo que es súper importante. Mira, yo que en la noche llego y le aviso a mi hijo por teléfono, prende la luz porque si no me voy a caer. Bueno, tal vez lo podría hacer desde el celular programando que se prendiera la luz de la entrada antes de que yo llegara. Y así sucesivamente, que se entibiara la casa, no sé, que se activara o desactivara la alarma, pero esto tiene muchas más utilidades, ¿no es cierto? Exactamente. Tal vez más que domótica, el control a distancia de los equipamientos es sumamente relevante, especialmente para algunos tipos de industria. Un caso en específico, el retail, o supermercado, etc. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia. En pandemia cambiaron mucho los horarios de apertura y de cierre de tiendas y supermercados, ¿cierto? Claro. ¿Qué ocurría cuando decían, sabes que hoy día tenemos que cerrar a las 7 de la tarde, pero la siguiente semana se va a poder cerrar a las 9 de la noche? Antiguamente lo que pasaba con eso era que ellos, esas 2 horas de diferencia, no podían apagar la luz porque tenían timer puesto. Estos típicos timers que uno pone en la casa que... Claro, como el del riego. Como el del riego, se corta a cierta hora. Entonces no es dinámico ni muy inteligente en ese sentido. La plataforma justamente permitía a las personas con 2 clics decir, ¿sabes qué? Todas mis tiendas ahora las voy a pagar a las 7 de la tarde esta semana y la próxima a las 9 de la noche. 2 horas, pero multiplicado por todas las tiendas, es mucho ahorro energético. Solo por el hecho de cambiar el horario. Por supuesto. Yo hoy, a raíz de otra cosa, me di cuenta que un minuto desechado en un pabellón, por ejemplo, en espera de que entre un paciente, un minuto, son 8.000 pesos, un minuto, así multiplica si son 10 minutos y así sucesivamente, la pérdida en ese tipo de eventos es muy grande. Bueno, y aquí el nivel de gestión energética que cada empresa tenga es desde la inmadurez absoluta hasta el 7 con estrellita sobresaliente. Creo que el solo hecho de tomar conciencia de este tipo de experiencias ya es fantástico, el poder ver la luz de cuánto podemos ahorrar en la energía, es fantástico, así que yo te quiero dar las gracias, Nicolás, por dedicarte a esto, te dejo un minuto para darnos un mensaje final sobre esto tan bonito del ahorro energético y la transformación energética. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que como mensaje, hoy día estamos viviendo la mayor revolución energética porque las personas están tomando mucho más poder de decisión a la hora de ahorrar energía. Hay información, se pueden involucrar y ya no solamente queda con el involucramiento de pagar una cuenta, sino que más bien hoy día con toda esta revolución energética, paneles solares, autos eléctricos, etcétera, nosotros vamos a ser los mayores agentes, ¿cierto?, que podemos generar un cambio relevante. Para eso necesitamos información, involucrarnos más y, lógicamente, tener las ganas. No es nada más que eso. Con eso, esta mayor revolución energética, vamos a poder
capturarla, ¿cierto? Y capitalizarla en ahorros reales de energía. Pero creo que en las personas hoy día está el poder, básicamente. Genial. Genial. Y hoy vamos a despedir a Nicolás, que nos regaló su tiempo, el ingeniero Nicolás Llévenes, con esta aplicación. No, todavía es una plataforma web, pero ya va a ser aplicación, ¿cierto? Y, sí, así es. ¿Verdad? Así es. Gracias, Nicolás, por abrirnos esta ventana al conocimiento. Te despido a ti, pero nosotros nos quedamos para despedir este excelente programa que hemos tenido hoy día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.